tenemos la gran suerte de traer a Carmen Castilla, la secretaria general de UGT Andalucía, aquí por la comarca de Linares, en una jornada de trabajo intensa en La Carolina, visitando la empresa Cartojón. Y esta tarde, este centro de la Casa del Pueblo, aquí de Linares, que no lo conocía, y que yo, como secretario general de UGT Jaén, tenía mucho interés en que lo viese, que pasase por estas instalaciones, que viese la capacidad que tiene y que, ante las nuevas perspectivas que parece que se abren de reactivación de los nuevos programas de formación y de política activa de empleo, que, como sabéis, la Junta de Andalucía tiene parada desde el año 2011, y ahora espero que, pues supongo que Carmen Castilla entrará más en profundidad, pues las expectativas y la ilusión que desde UGT Jaén teníamos generada en este centro, pues se han visto en parte defraudadas, porque, se cortaron en seco, como digo, pues todas las inversiones que a corto plazo nosotros teníamos previsto realizar aquí en estas muy buenas instalaciones, ¿no? Este centro, os puedo decir que hay muy poco, no solamente en la provincia, sino en Andalucía, que tengan estas prestaciones, pero es verdad que aquí hemos llegado a tener, como sabéis, el servicio de Andalucía Oriente, que ahora ya nos gestionamos, hemos llegado a tener programas de formación muy, muy considerables, hablando presupuestariamente, y que ha tenido una actividad que ahora mismo pues prácticamente está reducida a la asesoría jurídica que nos comprometimos a desplazar desde la central de Jaén a Linares, que la seguimos manteniendo, y el abogado, uno de nuestros letrados, se sigue desplazando en Linares para atender las consultas jurídicas de nuestros afiliados y afiliadas aquí en la comarca de Linares, pero no es menos cierto que, como os digo, las posibilidades de ampliación de la actividad de este centro son manifiestamente mejorables, y quería que Carmen Castilla las conociese de primera mano, para que en el momento justo y oportuno en el que se puedan disponer, como digo, de las iniciativas que anteriormente he comentado, pues que Linares vuelva a ser referente y sea un centro que caste inversiones y proyectos, como digo, pues de política activa de empleo y de formación principalmente. En tanto y en cuanto eso se plasma, pues seguimos dando la gestión diaria a nuestros afiliados y afiliadas, y también intentando, como digo, pues desde los planes de formación ya propios de las distintas federaciones, ir dando cursos de preparación de oposiciones, como se van a hacer de correo y alguna otra actividad, pero que no es menos cierto que, como digo, no llega a cubrir las expectativas que en su día se pusieron encima de la mesa con la inauguración de este centro, ¿no? Así que, yo creo que Carmen se lleva una grata impresión. Creo que no se esperaba que en Linares tuviésemos unas instalaciones de esta calidad y con este nivel de prestaciones, y espero y deseo, y ese es el mensaje que se lleva, que cuando se pueda, y como digo, cuando tengamos capacidades de la organización, pues que Linares vuelva a ser, como digo, como lo fue, referente sindical en formación y en orientación, ¿no? Todas gracias, Manuel. La verdad que sí, me voy bastante sorprendida, gratamente sorprendida, por las instalaciones que tenemos la Unión General de Trabajadores aquí en Linares. Y yo creo que la tarde de hoy tenemos que hacer una reflexión bastante importante. Fijaros, antes que nada quiero dar las gracias a los medios de comunicación que habéis desplazado hasta aquí para cubrir esta rueda de prensa, porque creo que es interesante trasladar a la ciudadanía, en concreto a la ciudadanía de Jaén, que está castigado con una tasa de desempleo bastante importante, de cuáles son las pretensiones que tenemos desde nuestra organización sindical para poder paliar, de alguna manera, el sufrimiento de muchas familias jienenses y, en conjunto, de toda Andalucía. Yo creo que tenemos que reflexionar en el momento que nos encontramos de esta crisis de ya 8 años de duración. Llevamos 8 años de una crisis económica financiera sin precedentes. Crisis
que están pagando realmente la clase trabajadora y los más desfavorecidos. No la está creando quien lo generó. La están sufriendo las personas más débiles. De hecho, los datos que tenemos hechos desde la Unión General de Trabajadores en Andalucía es que actualmente hay una tasa de riesgo de pobreza en Andalucía que roza el 43%. Las últimas cifras del paro, ya la tienen ustedes, lo saben, otro en Andalucía, hemos sido récord y estamos en la cabeza en el ranking, un ranking no deseado de tasa de desempleo. Más de 1 millón de desempleados en nuestra tierra. Y mientras tanto, las medidas que se hacen para evitar ese desempleo no están dando los frutos. Porque hace falta un verdadero cambio del modelo productivo, que no pasa por parcheos, pasa por invertir más en innovación, en investigación, en desarrollo, en infraestructura y en ser imán para aquellas empresas que siempre velen por los derechos de los trabajadores. Y aquí me van a permitir que haga una reflexión también en alto. Reforma laboral del año 2012. Esa reforma ha sido un ataque desmesurado a la clase trabajadora, porque lo primero que ha hecho es intentar quitarle la herramienta que tenemos los sindicalistas para poder introducir mejoras en los convenios de los trabajadores, que es la negociación colectiva. Y por otro lado, la balanza se ha desplazado hacia un lado, y no ha sido a la clase trabajadora, ha sido a la clase empresarial, que ha dejado que se tomen las decisiones por parte del Gobierno central, las decisiones unilaterales, sin tener en cuenta todos los derechos que la clase trabajadora ha conseguido gracias a los sindicatos, en concreto gracias a la gran labor que hizo la Unión General de Trabajadores. Bien, si vemos las cifras del paro, es preocupante que el 96% de los contratos que se están realizando son temporales. Se abusa de la parcialidad y de la temporalidad. Es decir, que aquellas personas que obtengan un primer puesto de trabajo o un segundo, pues, vienen de una situación de desempleo, lo hacen con unas condiciones que a lo mejor son contratados por 4 horas y tienen que trabajar 12. Eso es un abuso empresarial que, desde luego, la reforma laboral pues lo ha permitido. Y está muy bien que hace unos meses, por refrescar un poco la memoria, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el tercer acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, donde habla de una subida del 1% de este año de los salarios, 1,5% para el año que viene, y de reforzar eso, la negociación colectiva. Pero que mientras que exista una norma superior, que esa reforma laboral que desde la Unión General de Trabajadores estamos pidiendo la derogación completa, porque ataca a los derechos y cercena los derechos de los trabajadores. Y mira, otra de las cosas más importantes que no podemos olvidarnos. A mí me gusta hablar mucho del capital humano, de nuestra juventud. Nuestros jóvenes ven que sus expectativas y sus esperanzas se cortan cuando no pueden acceder a su primer puesto de trabajo. La tasa de desempleo en menores de 25 años en nuestra tierra roza el 12%. Y muchos y muchas de nuestras jóvenes tienen que emigrar de su tierra, no solo de Jaén, de Andalucía y de España, tienen que irse al extranjero a buscar un trabajo que le permita por lo menos tener una expectativa de vida que aquí no la está consiguiendo. Y nos estamos descapitalizando desde el punto de vista humano. Son nuestros jóvenes, generaciones bien preparadas, con una universidad pública donde hemos invertido muchísimo para que sean relevos profesionales en trabajos de calidad. ¿Y nosotros qué estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo empleo de calidad. Ya está bien del empleo precario. La temporalidad y la parcialidad no hablan de un empleo de calidad. Y para ello habrá que hacer muchas reformas. El 40% de los desempleados ya en Andalucía no tienen ningún tipo de prestación. Estoy diciendo todos estos datos porque parece ser que el Gobierno central dice que existe una recuperación que, desde luego, las familias no la están viviendo. No seré yo quien diga que los indicadores macroeconómicos no estén cambiando hacia una mejora de la economía. Es cierto que el bono 10 años ha mejorado, es cierto que la cuenta resultados de las grandes multinacionales también ha mejorado, es cierto que las entidades financieras rescatadas previamente con dinero público también están mejorando sus resultados. Pero, ¿qué está llegando realmente a las familias andaluzas? Esa recuperación, desde luego, no está llegando. Y la reforma de los impuestos, de disminuir 2 puntos en un tramo del IRPF en los que cobran menos, tienen una renta de menos de 60.000 euros, no va a tener un impacto en la vida de la familia, como sí puede tenerlo el recaudar unos 120 millones de euros menos que se van a dejar de entrar y que esperemos que no impacten en los servicios públicos, porque lo que nosotros siempre pretendemos es que exista
los servicios públicos estén totalmente cubiertos, educación, sanidad y dependencia. Desde luego, con los presupuestos generales del Estado, si tenemos que decir desde la UGT de Andalucía, que ya lo hemos denunciado, la dependencia, desde luego, se va a invertir aproximadamente unos 80 millones, cuando hacen falta unos 3.000 millones para cumplir el tramo de que sería para que el tramo autonómico sería el que le tocara a la autonomía. Y nos consta que en Andalucía se siga apostando por las políticas sociales y la dependencia nunca la podemos olvidar. Es por ello que los escenarios de los presupuestos generales del Estado, en breve nos van a presentar los presupuestos de la Junta, ya hemos hecho nuestra intervención, pero vamos a tener un encuentro oficial con la consejera de Hacienda, ya hemos hecho nuestra intervención en el Parlamento. Hablando de los presupuestos generales del Estado, se han hecho en un escenario que puede ser un escenario, como nosotros llamamos, de laboratorio, donde podemos llegar a un aumento, según dice el Gobierno central, de un 3,6 del Producto Interior Bruto. Son datos, entonces se hacen esos datos ficticios con una prospección y se hacen esos datos en diferido. Bien, yo lo único que me gustaría decir, cogiéndole la palabra a Manuel, después de haber visto estas instalaciones, me voy contenta por las instalaciones que tiene la Unión General de Trabajadores en Andalucía, pero me voy apenada, porque realmente a nosotros nos preocupa mucho esos parados de larga duración, que es el paro estructural, sobre todo, como ustedes saben, proveniente de la construcción. Y la burbuja inmobiliaria nos trajo a lo que estamos actualmente, a esta crisis. Ya no se construye como antes y, por lo tanto, esos trabajadores necesitan, tienen las competencias, las habilidades en eso y hay que hacer que tengan otras competencias y otras habilidades. Eso se consigue con la formación. Pero, desgraciadamente, desde el 2011 no existen planes de formación que la Junta implemente. Se nos ha dicho que para el año 2016 sí va a haber planes de formación y entendemos que nosotros sí vamos a optar porque tenemos esa legitimidad para hacerlo y, por supuesto, porque nos avala la buena formación que ha hecho el sindicato, la Unión General de Trabajadores, a lo largo de los tiempos. Es importante que todos nos concienciemos que si no hacemos un esfuerzo en cambiar, como digo, y es importante el modelo productivo, no vamos a salir de la crisis. Y si no hay un esfuerzo por parte de las administraciones públicas y de los partidos políticos que se pongan todos de acuerdo en que lo importante son las personas y no tirarse los trastos a la cabeza, no tirarse los trastos a la cabeza. Lo importante son las personas. Desde luego, si se preocupan por las personas, la Unión General de Trabajadores estará al lado de ese partido político que así lo haga. Es verdad que lo que pasó con Santana Motor pues ha tenido el impacto que ha tenido dentro. Yo cuando hablo de Andalucía, en concreto de Jaén, incluso tuviera la industria, hablo de industrialización, no de reindustrialización. La industria que tiene Andalucía, el impacto que tiene el Producto Interior Bruto, no es el que debería tener para hablar de una verdadera industrialización. Claro que lo que ocurrió en Santana, hubo un compromiso por parte de la Junta de Andalucía en la recolocación de aquellas personas, aquellos trabajadores que eran menores de 50 años, UGT, en concreto la Federación de Metal Construcción Afina, puso una demanda lo laboral y estamos pendientes de sentencia porque están recabando los últimos datos. Como no, en el momento que tengamos la resolución judicial será pública para que todos ustedes puedan transmitirlo a la ciudadanía en general. Es cierto que ese tipo de hechos nos deben hacer reflexionar mucho, sobre todo a las administraciones públicas, qué impacto tiene y qué perjuicios tiene por una comarca tan importante como es esta, tan importante como es Linares, como es la provincia de Jaén, que tiene muchas posibilidades. Piensen por un momento en la climatología que tenemos en Andalucía, en concreto en Jaén. Aquí se puede trabajar todos los días del año, no como en otros países que por la climatología a lo mejor pues pueden trabajar la mitad del año. Yo creo que son cosas que tenemos que tener en cuenta y que deben de dejar de castigar a esta tierra que es tan importante. Y un dato que antes no les he dicho en cuanto a las empresas, y tiene colación perfectamente con la pregunta que usted me ha hecho. En el mes de septiembre ya tenemos los datos del número de empresas que se han cerrado en Andalucía. 199 proyectos empresariales, que son proyectos familiares de personas que tienen mucha ilusión en crear un proyecto de futuro, en hacer una empresa, aunque sea de bajo capital, por decir una forma, en torno a los 18.000 euros, es la, más baja que la media del resto de España, pero que en un solo mes se han destruido 199 empresas. Yo creo que también es un dato para reflexionar de qué está ocurriendo también con la banca pública, con la banca que había tenido un compromiso de financiar esos proyectos empresariales que al final dan empleo de calidad. Por lo tanto, creo que tenemos que mirar también hasta los compromisos de determinadas entidades y organizaciones que no lo están cumpliendo. Es necesario un plan específico, creo que tenemos infraestructura, hacen falta más infraestructura, por ejemplo, no voy a hablar,
el tema de la Nacional Cuarta, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras partes de otras localizaciones geográficas en Andalucía que tienen mucho potencial y que podría incluso tener también pues su eco en el resto de las provincias. Hemos hablado mucho del corredor Algeciras-Bobadilla y de determinadas infraestructuras que todavía no se han realizado, y creo que hay que invertir para que los empresarios, las grandes empresas, se les genere el efecto imán y vengan aquí a instalarse en nuestra tierra, porque tienen más beneficios que perjuicios. Habrá que reflexionar qué tenemos que hacer para conseguir que esas grandes empresas con gran inversión, con un gran capital, vengan a Andalucía a invertir para que sea más rica. Porque no podemos estar a la expensa de, ahora hace poco nos hemos enterado, que se va a adelantar la campaña de Navidad, diciendo que eso va a tener su reflejo en las contrataciones. ¿Pero qué tipo de contratación? En Reyes, ¿qué le decimos al trabajador? Felices Reyes, y aquí tiene usted su finiquito de su contrato. ¿Qué tipo de expectativas familiares y laborales puede tener una familia que tiene ese tipo de contrato? Por lo tanto, es necesario que Andalucía, con las posibilidades que tiene esta gran tierra, no sea vista, se genere el empleo por bien por el turismo o bien por las campañas específicas que hacen, en este caso, los grandes almacenes.